Bueno, pues buenos días, bienvenidos al Teatro de Fuego Nuevo de la Universidad Metropolitana. Estamos el día de hoy para tener un pequeño coloquio sobre comunicación de la ciencia, dentro del marco del 40 más 10 aniversario de la Universidad Metropolitana y del año de Copérnico, convocado por la Agencia Espacial Mexicana y la Embajada de Polonia en México. La Universidad Metropolitana participando con estos dos organismos en el año de Copérnico 1514-2014. Y en particular, el tema o la materia de hoy, que es la comunicación de la ciencia, es con motivo de que ayer, 9 de noviembre, fue el 80º aniversario del natalicio de Carl Sagan, científico y parteaguas de la comunicación de la ciencia en el siglo XX. Para esto vamos a dar paso a un pequeño extracto de video que hemos tomado de la última producción hecha por el National Geographic Society y Fox Television, a raíz de la obra de divulgación de Carl Sagan, científico y divulgador de la ciencia. Adelante, por favor. The cosmos is all it is, or ever was, or ever will be. Come with me. A generation ago, the astronomer Carl Sagan stood here and launched hundreds of millions of us on a great adventure. The exploration of the universe revealed by science. It's time to get going again. We're about to begin a journey that will take us from the infinitesimal to the infinite, from the dawn of time to the distant future. We'll explore galaxies, suns, worlds, surf the gravity waves of space-time, encounter beings that live in fire and ice, explore the planets of stars that never die, discover atoms as massive as suns and universes smaller than atoms. Cosmos is also a story about us. It's the saga of how wandering bands of hunters and gatherers. One adventure with many heroes. To make this journey, we'll need imagination. But imagination alone is not enough, because the reality of nature is far more wondrous than anything we can imagine. This adventure is made possible by generations of searchers strictly adhering to a simple set of rules. Test ideas by experiment and observation. Build on those ideas that pass the test. Reject the ones that fail. Follow the evidence wherever it leads and question everything. Accept these terms, and cosmos is yours. Now, come with me. The scientific method is so powerful that in a mere four centuries, it has taken us from Galileo's first look through a telescope at another world to leaving our footprints on the moon. It allowed us to look out across space and time, to discover where and when we are in the cosmos. We are a way for the cosmos to know itself. Carl Sagan guided the maiden voyage of cosmos a generation ago. He was the most successful science communicator of the 20th century, but he was first and foremost a scientist.
contributed enormously to our knowledge of the planets. He correctly predicted the existence of methane lakes on Saturn's giant moon Titan. He showed that the atmosphere of the early Earth must have contained powerful greenhouse gases. He was the first to understand that seasonal changes on Mars were due to wind-blown dust. Carl was a pioneer in the search for extraterrestrial life and intelligence. He played a leading role in every major spacecraft mission to explore the solar system during the first 40 years of the space age. But that's not all he did. This is Carl Sagan's own calendar to 1975. Who was I back then? Just a 17-year-old kid from the Bronx who dreams of becoming a scientist. And somehow, the world's most famous astronomer found time to invite me to Ithaca, to upstate New York, to spend a Saturday with him. I remember that snowy day like it was yesterday. He met me at the bus stop and showed me his laboratory at Cornell University. Carl reached behind his desk and inscribed this book for me. Fortier, a future astronomer, Carl. At the end of the day, he drove me back to the bus station. Snow was falling harder. He wrote his phone number, his home phone number, on a scrap of paper. And he said, if the bus can't get through, call me. Spend the night at my home with my family. I already knew I wanted to become a scientist, but that afternoon, I learned from Carl the kind of person I wanted to become. He reached out to me and to countless others, inspiring so many of us to study, teach, and do science. Science is a cooperative enterprise spanning the generations. It's the passing of a torch from teacher to student to teacher. A community of minds reaching back to antiquity and forward to the stars. Now, come with me. Our journey is just beginning. Sagan was a member of Voyager's imaging team. And it was his idea that Voyager take one last picture. A generation before, an astronaut on the last Apollo flight to the moon had taken a picture of the whole Earth, the planet, as a world without borders. It became an icon of a new consciousness. Carl realized the next step in this process. He convinced NASA to turn the Voyager 1 camera back towards Earth when the spacecraft went beyond Neptune for one last look homeward at what he called the pale blue dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot.
Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. How did we, tiny creatures living on that speck of dust, ever manage to figure out how to send spacecraft out among the stars of the Milky Way? Only a few centuries ago, a mere second of cosmic time, we knew nothing of where or when we were. Oblivious to the rest of the cosmos, we inhabited a kind of prison, a tiny universe bounded by a nutshell. From the prison. It was the work of generations of searchers who took five simple rules to heart. Question authority. No idea is true just because someone says so, including me. Think for yourself. Just because you want to. Believing something doesn't make it so. Test ideas by the evidence gained from observation and experiment. If a favorite idea fails a well-designed test, it's wrong. Get over it. Follow the evidence, whatever it means. If you have no evidence, reserve judgment. And perhaps the most important rule of all, remember, you could be wrong. Even the best scientists have been wrong about some things. Newton, Einstein, and every other great scientist in history. They all made mistakes. Of course they did. They are human. Science is a way to keep from fooling ourselves and each other. Have scientists known sin? Of course, we have misused science just as we have every other tool at our disposal. And that's why we can't afford to leave it in the hands of a powerful few. The more science belongs to all of us, the less likely it is to be misused. These values undermine the appeals of fanaticism and ignorance. And, after all, the universe is mostly dark, dotted by islands of light. Learning the age of the Earth or the distance to the stars or how life evolves, what difference does that make? Well, part of it depends on how big a universe you're willing to live in. Some of us like it small. That's fine. Understandable. But I like it big. And when I take all of this into my heart and my
mind. I'm uplifted by it. And when I have that feeling, I want to know that it's real. That it's not just something happening inside my own head. Because it matters what's true. And our imagination is nothing compared with nature's awesome reality. I want to know what's in those dark places. And what happened before the Big Bang. I want to know what lies beyond the cosmic horizon and how life began. Are there other places in the cosmos where matter and energy have become alive and aware? I want to know my ancestors, all of them. I want to be a good, strong link in the chain of generations. I want to protect my children and the children of ages to come. We, who embody the local eyes and ears and thoughts and feelings of the cosmos, we've begun to learn the story of our origins. Star stuff, contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness. We and the other living things on this planet carry a legacy of cosmic evolution spanning billions of years. If we take that knowledge to heart, if we come to know and love nature as it really is, then we will surely be remembered by our descendants as good, strong links in the chain of life. And our children will continue this sacred searching, seeing for us as we have seen for those who came before, discovering wonders yet undreamt of in the cosmos. Pues, bueno. Okay. Pues, esto es una muestra breve de una obra que habla de la comunicación de la ciencia, de lo que es la ciencia y de cómo juega un papel fundamental, ha jugado un papel fundamental, sobre todo en los últimos 500 años, en llevar a la humanidad y al mundo a lo que es actualmente, para bien o para mal. Y para hablar de lo que es la comunicación de la ciencia, nos acompaña el maestro Servando Gutiérrez Ramírez, coordinador de la licenciatura en Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Servando, pensando y hablando sobre lo que es la comunicación de la ciencia, como campo profesional, como campo de actividad humana, conociendo un tanto tu trayectoria, tanto como estudiante como luego como profesional de la ciencia, ¿qué nos puedes compartir respecto a esta gran temática y en particular la comunicación de la ciencia dentro de la ciencia misma? Bueno, antes que nada, gracias a la invitación de Raúl para estar esta tarde con ustedes. Me gustaría comenzar diciéndoles, por ejemplo, que yo de formación soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. En el Cecil Wilfrido Macié, yo hice la carrera de técnico en electrónica con especialidad en telecomunicaciones. Y que después, a lo largo del tiempo, mi inclinación hacia otros campos del conocimiento me llevaron ahora a la sociología, a las ciencias sociales,
pero que la pregunta que hace Raúl me parece interesante con esto que les acabo de decir, porque muchos de ustedes seguramente vienen de las áreas de las ciencias duras, quizá de las ingenierías, y que de repente pareciera como que alejado las ingenierías de las ciencias sociales en temas particularmente como el que acabamos de ver reflejado en este pequeño video. Y que de repente cuando uno empieza a hacer una reflexión de qué tan alejadas están las disciplinas de las ciencias básicas o las ciencias sociales en temas como el que acabamos de ver ahora, realmente puedo decirles, jóvenes, que no estamos tan alejados. ¿Y por qué no estamos tan alejados? Déjenme darles otro dato interesante de a lo mejor por qué les puede interesar a ustedes el tema que acabamos de ver en esta proyección. En el año 2010 se crea la Agencia Espacial Mexicana, y donde uno decía, bueno, una agencia espacial en México, ¿cuál puede ser su contribución a lo que ya han hecho otras agencias como la NASA o las agencias europeas o las agencias que hay en América Latina? De repente una agencia espacial en México nos señala que es un espacio que todavía no hemos manejado mucho en nuestro país como un tema relevante de la investigación de las diferentes ciencias sociales o naturales o básicas, y que de repente la conformación de la Agencia Espacial Mexicana nos lleva a pensar qué están haciendo las universidades para formar futuros especialistas, como se decía en el video, que puedan explicarnos qué es lo que sucede con la vida misma en nuestro planeta, y seguramente con el interés que tuviéramos por conocer qué pasaría en otros planetas si es que la vida son posibles de llevarse a cabo en ellas. Cuando la Agencia Espacial Mexicana surge en México, de repente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología comienza a preguntarse cuáles son las universidades que trabajan estos temas de manera importante. Para que vean que la comunicación también de repente interrumpe las conferencias. Y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, de repente ubicó que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una facultad dedicada a los temas que acabamos de mencionar ahorita, o que acabamos de ver en el video, y tiene una facultad de astronomía, por ejemplo, ¿no? Cuando miraron hacia el Instituto Politécnico Nacional, ustedes saben que el Instituto Politécnico Nacional tiene hasta un planetario que lo vincula con muchos de estos temas. Y cuando de repente preguntaron, ¿y en la Universidad Autónoma Metropolitana qué se tiene en la UAM? Y la respuesta fue un lamentable no sabemos. Y no sabemos porque en las 5 unidades que ya tiene nuestra universidad, en ninguna de ellas hay una carrera o hay un área de especialidad específicamente que aborde estos temas. Pero lo más importante, jóvenes, pese a reconocer este detalle que acabo de mencionarles, es que tenemos muchos profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, investigadores, que sí trabajan temas de manera un tanto separadas sobre cosas como la que acabamos de ver acá. Y entonces, platicando con Raúl Alba, que ya también en esos años 2010 a la fecha, él ha sido uno de los profesores que ha estado muy interesado en dar a conocer este tipo de áreas temáticas y ha tenido todo ese interés genuino por ver de qué manera en la UAM podemos generar áreas temáticas, ya sea a través, si no se puede, a través de licenciaturas específicas, pero que si no, que las licenciaturas que tenemos en los planes y programas de estudio de nuestra universidad pudiéramos encontrar puntos de contacto con estos temas. Y entonces cuando de repente vemos en las ciencias sociales, por decirles del caso que más directamente conozco yo, en historia tenemos una materia que se encarga de hablar sobre los temas de la historia aeroespacial en México. ¿Cuántos de ustedes sabían que existía ese curso en una disciplina como la de los historiadores? Pues muy pocos, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos están diciendo todos estos datos que acabamos de comentar ahorita? Necesitamos generar un esfuerzo muy importante porque nuestra universidad podamos acercar a gente interesada, como seguramente los que están aquí, a estos campos del conocimiento, ya sea desde las disciplinas sociales, ya sea desde las ciencias básicas y las ingenierías, o ya sea desde las ciencias biológicas y de la salud. Porque estos temas, como ustedes pueden
imaginarlo como lo planteó en su momento este gran divulgador de la ciencia que fue Carl Sagan, y que ahora hay muchos especialistas también interesados en seguir encontrando cosas que están allá arriba y que parecieran tan lejanas al ser humano. Pues finalmente se están encontrando cosas muy interesantes de lo que sucede en otras latitudes del universo. El hablar del macrocosmos o del microcosmos finalmente nos lleva a pensar en esa participación multidisciplinaria de las diferentes ciencias que pueden aportar con cosas interesantes a dar luz de lo que ocurre allá en lo extremadamente grande que está arriba de nuestras cabezas, o aquello que está dentro de lo micro, súper pequeñito, que ni siquiera nos imaginamos que podamos ver, pero que más sin embargo sí existen. Entonces, lo que decía Raúl con la pregunta de cómo le hacemos para poder divulgar ese tipo de conocimiento en instituciones como la nuestra, jóvenes, es, primero que nada, lo decía yo con el ejemplo de que la UAM no tiene un área muy específica sobre estos temas, pero que el gran reto que vamos a tener nosotros como profesores, investigadores, ustedes como estudiantes, es cómo podemos empezar a señalar que estos temas son importantes, relevantes para todos, y empecemos a generar todo este nuevo conocimiento que pudiera derivarse de nuestras áreas de especialidad concretas, y que esto lo podamos divulgar en cosas como estas. Como decía Raúl también, Nicolás Copérnico escribió solamente 2 libros, pero tuvieron una significación muy importante para la humanidad. Yo creo que si nosotros empezamos a escribir, quizá desde sus respectivas áreas del conocimiento, pequeños documentos sobre temas relacionados con lo que acabamos de ver, eso puede ser un primer gran aporte para ir generando un conocimiento acumulado cada vez mayor. Entonces, el reto para los universitarios es cómo a través de nuestras investigaciones, cómo es a través de abordar estos temas que pudieran parecer lejanos a ciertas áreas temáticas, finalmente pudieran tener, cobrar vida en la instrumentación de explicaciones de este tipo. Y que esto es lo que, digamos, tenemos que hacer no solamente en CB y CBS, sino en las ciencias sociales y humanidades, y creo que la combinación de los diferentes saberes nos va a permitir tener una idea mayor de lo que puede suceder en temas tan relevantes como este. Ahora ya tenemos una agencia espacial, ahora es cómo contribuimos con esa agencia espacial para que desde las universidades podamos empezar a divulgar, a generar un nuevo conocimiento sobre estos temas, y creo que es ahí donde tenemos una ventana de oportunidad como nunca, jóvenes. Ojalá y esto lo podamos aprovechar, y si el interés de los que están aquí presentes van dirigidos por estos temas, yo creo que vamos a tener una gran posibilidad de generar un nuevo conocimiento sobre estos temas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Por el momento quiero dejar ahí un comentario de este tipo a la pregunta que nos acaba de hacer Raúl.